Raúl, sé que en este caso Romina te brindaba el apoyo cuando era muy chiquitita, cuando vos también tuviste tu oportunidad, donde aprovechaste tu oportunidad, donde tuviste por ahí ese relieve que te da la televisación de Buenos Aires, el llegar a la gran urbe, más en ese tiempo que era mucho más difícil todavía que ahora. Por ahí, ahora tenemos las ventajas del internet, de las redes sociales, que podemos enterarnos en tiempo real prácticamente de cómo van las cosas. En ese tiempo era muy difícil, pero digamos, es como que se hizo a la inversa ahora, ¿no? Ahora vos estabas abajo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Antes cuando uno boxeaba ella siempre me alentó de abajo, ¿no? Y bueno, era pequeña y no sé si sufría. Ella siempre dijo que sí, que sufría muchísimo. Y bueno, pero ahora, bueno, es ¿Lo como sufrís dijiste vos o vos, lo disfrutás? ¿eh? ¿Lo sufrís o lo disfrutás? No, yo lo disfruto ahora con ella. Sufro un poco en el Sí. momento, pero una vez que ella sube y empieza a soltarse, ya disfruto de lo que ella hace, ¿no? Porque sé que boxea bien y hace caso, Es muy obediente, ¿no? es Sí. obediente en el ahí arriba del ring, bueno, abajo del ring también, como siempre fue una chica muy obediente, por eso logra todo lo que ella se lo propone, ¿no? Sabemos que ahora arranca un nuevo espectro. Sabemos que por ahí los ojos van a mirar a Romina ya precisamente con otros objetivos. Creo que los primeros que deben de trazárselo son ustedes. Estamos hablando puntualmente de llegar al profesionalismo, digamos, de apostar a esto, más allá de que vos ya tenés, digamos, una carrera ya formada, que no debes de descuidar. Antes eran tus estudios, ahora será tu Por trabajo. el trabajo. Pero bueno, ¿cómo sigue esto? Esa es la gran incógnita, ¿no? Sí, todos nos preguntan lo mismo y yo le digo que todo sigue igual. Para nosotros Que sigue Dios proveerá, todo. decís vos. Sí, como digo, tiempo al tiempo, nosotros vamos a seguir en el gimnasio y de a poco el tiempo dirá cómo vamos a ir sobrellevando las cosas, ¿no? Pero ahora no me quiero a decir, no, sí, voy a ser profesional, voy a ser la mejor campeona del mundo y bueno, no. Tiempo al tiempo y vamos a ver, siempre apostando siempre al gimnasio, ¿no? Porque si Claro. no tenemos gimnasio, no podemos llegar a ningún lado. Imagínate, nosotros para ir al torneo de Salta tuvimos diciembre, enero, febrero y lo que quedó en marzo. Al Claro. menos cuando yo me fui en febrero a rendir las materias, que allá salía a correr, salía a correr 1 hora, andaba corriendo. Al menos eso, siempre estuvimos entrenando. Un día haciendo fuerza, potencia, otro día velocidad, otro día buscamos aire y así todos los días vamos complementando y haciendo cosas nuevas. Pero como yo te digo, todo el gimnasio, depende de lo que diga el gimnasio, tenemos que corregir cosas, porque hay que corregir cosas, hay que aprender más cosas, es mucho. Así que bueno, no, yo digo tiempo Sí, al lo tiempo, tomás ¿no? con tranquilidad, Sí, digamos. por ahora tranquilo. Tampoco quiero decir, no, me hago profesional y después no quiero ser escalón de otras Claro. chicas, ¿no? Quiero decir, bueno, no, que hacer una buena carrera, linda, que yo la pueda llegar a disfrutar. Y porque yo el boxeo no voy a vivir. Claro, seguro. Y muchos dicen, no, yo trabajo el boxeo. No, para mí el boxeo es un deporte. Mi trabajo otra cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, Alejandra Olivera es multicampeona y no puede terminar de sostenerse económicamente. Yo el otro día estaba viendo una nota que le hicieron ahí los colegas de Teis Sport y es increíble que todavía, pobre mujer, ya en el ocaso de su carrera, la esté peleando hasta por el reconocimiento. Es muy ingrato el boxeo para con la mujer, más allá de los logros que pueda tener, ¿no? Sí, la verdad que sí, no solamente la Olivera, hay otras boxeadoras que Sí. también andan eso. Por eso yo le digo a ella, vamos a ir tranquilo, despacio, y vos ya la vida ya la tenés casi Encaminada, encaminada en encaminada. el tema de que ella se haya recibido, que es licenciada trabajadora social, que eso es lo que te va a dar, te va a dar para sostenerte el día de mañana, no el boxeo. El boxeo es como un hobby. Conocés gente, Está bien, mirá, Raúl, pero yo un lo que quiero montón de saber es gente. técnicamente, ¿cómo, si bien, digamos, lo van a tomar con calma, ¿cómo se encara, digamos, del amateurismo al profesionalismo? ¿Cuáles son los requisitos? Esto te lo pregunto hasta desde el desconocimiento. Sí. ¿Cómo sigue la carrera? ¿Cómo pasa una boxeadora de amateur a profesional? Sí, lo que pasa es que ella ya es campeona argentina. Sí. Al ser campeona argentina, seguramente se le va a hacer muy difícil conseguirle rivales. Anteriormente se le hacía difícil, más ahora
con lo que está, que tiene todo el tiempo a favor para entrenar y todo eso, se le hace difícil. Hay que traer boxeadoras de otro lugar, ¿no es cierto? Más lejos todavía, que el gasto es otro. Y después tiene que tener cierta X pelea, ¿no es cierto? Llegar cerca a las 30 peleas, 30 chirolas de pelea. ¿Es por cantidad de peleas, es? Y sí, ella ya puede llegar, ya con 20 y tantas peleas, ella ya fue campeona argentina y se puede llegar a pasar a ser profesional. Bien. Porque en el reglamento lo dice. Bien. En cambio, en el varón tiene que pasar a 45 peleas y pelear algún torneo nacional para llegar a ser ¿cómo se llaman? Profesional. Entonces, y las mujeres no, las mujeres pueden llegar a las 20 y tantas peleas, ya pueden llegar a ser profesional, siempre y cuando el técnico y la federación vea que está en condiciones para hacerse profesional. Por ahí una vez cada chica peleando, que dice, esta piba no puede ni pelear ni nada de amateur. Claro. Pero la misma desesperación de la Federación Argentina de Box al tener chicas que haya mucha publicidad, que las mujeres practiquen este deporte, hacían hacer profesional a cualquier chica, ¿no? Está bien. Entonces, pero ahí también está la virtud de uno. Uno dice, no, para la mía le falta por este motivo, es como dijo ella. No vamos a ser escalón de nadie. Porque claro, yo cuando me boxeaba, empecé a ser escalón de los demás. ¿Viste? Y no salís más de ahí. Y de ahí no salís más. No salís siempre más. Va de punto, siempre va de punto, de punto, de punto, y los otros te están usando para que surgirlo a los otros. Está bien. Y eso me ha pasado a mí. Contame un poco, este es el reconocimiento a la mejor boxeadora. Sí. Este es el reconocimiento. Que dice, Torneo Nacional Femenino, Juvenil y Mayores, Eva Perón, reconocimiento a la mejor boxeadora de este torneo, Salta, 27 de marzo. A ver, Walter, querido, si lo tenemos ahí. Este es el reconocimiento puntualmente a la mejor boxeadora. Y este trofeo que ven acá, por supuesto, es el de, por supuesto, la campeona nacional, ¿no? Propiamente dicho. Sí, ese está escrito arriba. Este está también, ¿no? Arriba. Sí, arriba. Ahí está. Campeón, Salta, 27 de marzo. Torneo Nacional Femenino, Juvenil y Mayores, Eva Perón. Espectacular. Tiene la bandera, obviamente, de Salta, de la provincia, de la Federación Argentina de Box. Y la otra, bueno, la otra no la logro divisar. Pero, en fin, vamos a recordar la pelea previa a la final. Esto fue ante la santafesina, ¿no? La segunda. La primera fue la santafesina, la primera. La que vimos. La segunda. La semifinal con Córdoba. Córdoba. Y la tercera con Córdoba. Y no, la final. No. La tercera con una de la Federación Argentina de Box, que es de Buenos Aires, mejor dicho, era representante. Tenés razón. El tema fue así. Sí. A lo que yo digo a ella. Lo que logramos fue algo importante. Lo que hizo la escuela fue algo extraordinario. Sí. Para la escuela, ¿no? Sí, sí, como institución. Claro. Porque peleamos con las mejores delegaciones. Uh-huh. Las mejores delegaciones eran Salta, porque Salta es Santa Fe. Sí. Y ahí están los grandes boxeadores que todos nos saqueaban. Salió Carlos Monzón, el Tata Baldomir, el Chino Maidana. Y bueno, seguimos hablando y hay una pilada. Vive, maman del boxeo. Uh-huh. Y Córdoba también, ha sacado a Falucho Laciar y grandes boxeadores como eso. Y siempre en todos los torneos ellos están ahí arriba. Están presentes. Están arriba, sí, siempre sí, sí. Están arriba. Y después, bueno, fuimos a la final con la representante de la Federación Argentina de Box. Claro. Que representaba a la Federación, que es los que organizaron el torneo. Ajá. Más allá que se hizo en Salta, pero lo fiscalizaba la gente de la Federación. La Federación. Con árbitro de la Federación, con jueces, todo eso. Bueno, entonces vamos a ver la pelea con la cordobesa. La esa. Sí. Esto fue el viernes a las 7 de la tarde, jueves a las 7 de la tarde, ¿no? Así fue. Bueno, vamos a mirar el extracto de la pelea, de la semifinal, de cara a lo que fue luego la gran final que la tiene como protagonista a Romina como campeona nacional de boxeo femenino amateur.
Bueno, ya vamos a reservarnos para ver la final en un ratito nada más. Bueno, recién le preguntaba a Romina, ¿cómo, digamos, si bien el cariño no es ajeno, porque vos formaste parte de la delegación que acompañó a Romina, ¿cómo también sentiste que ese sentimiento hacia ella repercutió en vos? Por la formación, digamos, en cuanto al cariño de la gente, digo. No, allá, bueno, es como ella dijo, estábamos solos primero. Yo con un par de amigos que cuando yo boxeaba, por eso este es lo que es bueno del boxeo, ¿no? El del deporte, que con... Hay mucha camaradería, ¿no? Cosechás muchos amigos y amigos de los buenos, ¿no? Y eso es lo que tiene el boxeo. Yo tengo unos buenos amigos allá que se llaman Víctor Hugo Paz, que todos lo han conocido como boxeador, un tremendo boxeador. Y después, bueno, el Puma Arroyo, después, bueno, Tal González. Y bueno, después también estaba Pantera Páez, que nos dio una mano tremenda, que nos ayudó sabiendo que éramos de acá, que él es de acá, se fue a vivir allá con Mari. Y bueno, y estábamos con ellos. Y después de a poco, después con las delegaciones que se fueron saliendo del torneo, vos imaginate qué loco, ¿no? Porque nosotros habíamos peleado con Santa Fe primero y le ganamos y la dejamos afuera. Y después la gente de Santa Fe lo hacía hinchada a nosotros. Mirá vos. Y después peleamos con Córdoba, le ganamos, lo dejamos afuera y la gente de Córdoba la hacía hinchada a nosotros. ¿Viste? Como... Y bueno, después la gente de Salta, bueno, ella conquistó todo. Conquistó Salta, el Chaco, qué sé yo, se unió, ¿no? Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Chubut también, que... No, después fue todo contra los otros que eran local. Y pudimos ganar. Qué bueno. Y le ganamos a los mejores, porque es como te dije, las delegaciones esas son buenas delegaciones. Claro, son semilleros permanentes, ¿no? Sí, es muy difícil. Tan continuamente. Pero precisamente por eso de lo que hacíamos referencia hace un ratito. Por ahí la política formativa que tienen algunas provincias, porque no salen por arte de magia los campeones tampoco. No. Es un trabajo. Tiene que haber una política formativa obviamente. Más teniendo en cuenta el fomento que hay en el boxeo femenino, que realmente en este año ha tenido un crecimiento realmente increíble. ¿Cuáles son tus referentes, Romina? No tengo así referentes. Todos sabemos que es la Tigresa, estuvo muy muy buen boxeo, la Tuti Bob. Son todas un poquito va sacando y uno va aprendiendo. Nosotros cada por tres, en casa siempre, el fin de semana miramos y vamos aprendiendo qué técnicas tienen, cómo ponen la mano, si barre, no barre. Y después si escapa, no escapa, cómo salen las cuerdas. Y uno por ahí, pues decís, te acordás, y bueno, lo vas queriendo implementar en el gimnasio, y vas probando si te sale, no te sale. Porque hay cosas que por ahí a uno le sale, te sale ya porque... Por instinto, claro. Y todos tenemos instinto, por ejemplo, no sé, González, él tiene su forma, yo la mía, y capaz que él tiene otra cosa que nunca me va a salir porque su instinto le sale a él. Y cosas así, todos tenemos, ¿no? Pero bueno, siempre vamos viendo el boxeo y vamos tratando de copiar e implementarlo, aprender unas mañas, salir por acá, salir por allá con esta, con la otra. Y bueno, son cosas que... Pero todo de la misma escuela. Claro. Ahora, ¿qué dicen los pibes del gimnasio? No, ¿Cómo los han recibido? ¿Qué dicen los pibes del gimnasio? Los chicos en el gimnasio cuando fuimos, no sé, habrían 35 chicos, 40 chicos haciendo gimnasia, y cuando ella entró, se pusieron todos de pie y le empezaron a aplaudir y a gritar. Entonces, aparte nosotros como... Eso es lo más importante que uno logra, ¿no? Eso son los que uno se queda con esas cosas, ¿no? Claro. Nosotros lo malo lo dejamos a un costado. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué me decías, Romina? No, que nosotros también, si bien nosotros subimos de a uno al ring, pero por ejemplo, cuando tenemos que pelear, necesito con quién guantear. Claro. Entonces está González, está Soria y los otros chicos, ¿no? Fuentes, los que. Y nos vamos ayudando entre todos y es así. Entonces, obviamente, yo siempre quiero que mi compañero gane y en una pelea le voy a hacer aliento y todo para que gane. Y bueno, y ellos igual. Y más que por ahí yo soy una de las más viejitas, digamos, de las mujeres, y ellos como que me tienen ahí. Claro. Y los guanteo... Sin compasión. No. Sin compasión. Tenemos un registro, me cagó a trompada un día. Un par de guantes. Son cosas que se van aprendiendo en el gimnasio, y uno que tiene un poquito de experiencia en esto, se la va transmitiendo a ellos. Ayudando. Y después, sí, siempre. Ellos son los que deciden ahí arriba. Seguro. Ahora, yo hay algo que no quiero dejar pasar y no voy a opacar este momento, esta nota de color de la cual estuvimos esperando durante toda la semana, pero vos como uno de los máximos organizadores de torneos de box amateur
en la zona, en la provincia. Digamos, hay un dato que no podemos dejar pasar por alto, y es la muerte de este pibe en Puerto San Julián. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, yo me enteré... ¿Suele ocurrir, digamos, puede ocurrir esto? ¿Tiene que ver con...? No, tiene que ocurrir. No tiene que ocurrir. Claro, no tiene que ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, ahora uno hablar es... puede hablar montones de cosas. Claro, hablamos con el diario El Lunes, y esto está relacionado con un chico que falleció el otro día... Este fin de semana. Pues. Sí, en el Nicanor Hernández, que es el predio donde se hizo... Allá en San Julián. Claro, en Puerto San Julián, un festival de box, un chico cordobés que estaba viviendo en Río Gallegos hace un tiempo. Estaba radicado en Río Gallegos, mirá lo que es, ¿no? Ese chico era campeón de Córdoba, mirá lo que estoy hablando, estaba diciendo que eso... Sí. Es campeón de Córdoba de la provincia en el torneo Evita. Sí. Y después sale campeón nacional del torneo Evita. Uh-huh. ¿Es este mismo nada más que masculino? No. El Evita. Ah, el torneo Evita. Ah, de los Juegos Evita. De 15, 16 años. Bien. Y bueno, el año pasado sale campeón, ese chico a los 16 años sale campeón nacional del torneo Evita. Y después, se fueron a radicar en Río Gallego. Uh-huh. Y bueno. Y ahora tenía 17 años, porque fue el año pasado que salió campeón. Ahora tenía 17 años. ¿Lo conociste este pibe? ¿Vino alguna vez acá truncado? No lo conocí. Pero yo me enteré cuando pasó, a las 2 de la mañana me enteré. Sí. Ahora terminado el festival, al toque nomás me enteré. Uh-huh. Con un amigo que tengo que me llamó diciendo que su hijo, su pupilo había ganado. Uh-huh. Y ahí me contó un accidente así. ¿Y cómo, ¿qué supiste entender de cómo fue, cómo se dio el hecho? Yo no sé. ¿Le dieron un mal golpe? No. Le habrán dado un buen golpe. Sí. No. Pero fue a causa tema de... es que no es que haya dado un golpe. Hay que fijarse ahora cuando le hacen los estudios la autopsia. La autopsia, que es lo que hace. Bueno, ahí hay que fijarse qué es lo que tiene. Claro, porque evidentemente... Fue de un paro que se... Claro, debe haber tenido alguna insuficiencia. Agarrar un paro... Hoy en día hay montones de cosas que los chicos... consumen, toman, o para sentirse más fuerte, o para sentirse activo, ¿no? Uh-huh. Subirse ahí arriba es algo, no sé, que te pone cualquier cosa para poder ganar, ¿no es cierto? Vos estás apuesto a tomar o a hacer cualquier cosa para poder ganar y ganar esa noche. Y después vienen los resultados. Por eso primero hay que ver los estudios y después decir... Viste, de lo que ha pasado, no se puede hablar de... La lástima, es un pibe jovencito. Me hablaban de los estudios del chico. Si el chico fue un torneo nacional del torneo Evita, quiere decir que la licencia y la revisación médica la tenía completa. ¿Te hacen en todos los torneos? ¿A vos te hicieron una revisación médica antes de...? Sí. Aparte igual nosotros para cada tanto tenemos que hacernos estudios constantemente por el tema de la licencia. Y bueno, lo que es mujeres no hacen. Igual a los hombres, no solamente que las mujeres cambian las ecografías tanto mamaria como ginecológica, pero después todo electrocardiograma, encefalograma, placas de tórax, revisión odontológica, es muy abarcativo. Sí, pero es un análisis, es deporte. Nosotros subimos ahí arriba, yo siempre tuve ese pensamiento de que subimos arriba con todo el riesgo, porque sabemos que hacemos un deporte de contacto donde uno se puede lastimar. Vos has visto que hay jugadores de fútbol que también le han pasado... Sí, que han tenido muerte súbita. Sí, un deportista. Sí. Ni hablar, todos los deportes tienen su riesgo. No, se te pueden lastimar, ¿no? ¿Sí? Jugar al fútbol, saltar con un 2, saltar con un 9, te mete los codos, ¿sabes qué? Sí, te deja la nariz dentro totalmente del cerebro. Y después dice, mirá. Totalmente. Les propongo lo siguiente, vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la misma vamos a compartir la final de la pelea y después, bueno, vamos a dar lugar, por supuesto, a los agradecimientos. Pausa y ya venimos en este programa especial de Informe Municipal. Prendieron y vengan a soy la banda.
Bueno, ya estamos prácticamente arribando al final del programa. Bueno, Romy, me imagino que debe haber agradecimientos conjuntos y agradecimientos por separado. ¿A quién querés agradecer? Debe ser larga la lista. No. En general a toda la localidad, porque siempre estuvo muy pendiente de nosotros. No pensábamos que iba a ser tanto, ¿viste? Pero fue como un furor grandísimo. Sí. Y la verdad que a nosotros, bueno, como te había contado al principio, nos puso muy contentos. Pero bueno, aprovecho a saludar a la gente del carrito del Pancho, los saludé por todos lados, ellos nos ayudaron antes de irnos. Bueno, el jefe de la unidad sexta de bomberos, a colegas tuyos, los que son de Canal 5, Freddy. Y bueno, y toda, bueno, mi familia, que ellos siempre están muy, muy pendientes de nosotros, siempre nos acompañan en todo. Imagínate, nosotros, sin ir mal, el otro día estuvimos ayudando a lo que era la iglesia por el Vía Crucis. Claro, sí, los vi los dos. Estuvimos actuando un poco ahí, pero bueno, todo para participar y ayudar a la localidad, ¿no? En distintas cosas, hasta lo que nosotros podamos, siempre vamos a estar. Que es retribuir el cariño de alguna manera, ¿no? Sí, es un ida y vuelta. Sí, es agradecer también, ¿no? Uh-huh. Por ahí con una ayuda uno va agradeciendo de a poco todo lo que nos... todos los cariños que nos dan hacia nosotros, así que no está de más poder ayudar a la iglesia. Y bueno, no, mi familia, bueno, siempre de ahí presente, ellos, mis primos, tíos, mis abuelas. Así que bueno, no, muchas gracias a ustedes también por hacernos las notas, porque sin el medio de comunicación de ustedes, las radios, no hubiésemos sabido nada, ¿no? De los torneos, de las peleas, y la gente no se hubiese metido tanto. Claro. Y bueno, mensajes, solicitudes, un montón en el Facebook. Ahora estás ahí arriba con todo. Hay que sostenerlo. Pero en principio, digamos, más allá del cariño de la gente, que eso alimenta el ego de cualquiera, por ahí es como decía Raúl, ¿no? De poder tener, de no perder el rumbo, ¿no? No, tener el norte siempre de a dónde llegar y de hasta dónde vos querés llegar también, porque eso también es cierto. Uno, cuando ya se siente satisfecho de lo alcanzado, por ahí se puede quedar a descansar un poquito. Sí, se relaja. ¿No? Sí, bueno, yo me relajé una semanita en pero el gimnasio. Pero tenés el derecho a hacerlo. Me hice la rata ahí, pero nada, ya después empiezo de vuelta, ahora vamos a implementar lo que es pileta también. Bueno, siempre he ido, pero bueno, ahora lo vamos a tomar con otro punto de vista, digamos, no ya solo relajarme, sino que bueno, ayuda al agua, al aire y muchas cosas más, pero no, siempre, nosotros siempre tenemos objetivos y siempre vamos a ir para adelante, ¿no?
por ahí hay obstáculos que se nos presentan muchas veces, pero no porque te aparezca un obstáculo uno va a dejar de hacer lo Claro, por que supuesto. quiere. Y así como todo, ¿no? A cualquier pibe o gente, personas grandes, chicos por ahí dicen, no, me bajoné, bueno, pues no, no, no se bajoné, hay que seguir para adelante, porque si uno no le pone incentivo a su propia vida y no se pone metas, no vamos a llegar a ningún lado. Igual, bueno, aprovecho este espacio para invitar a la gente que se suma al gimnasio, a la escuela de box. Hay recreativos y hay competitivos, nadie obliga a pelear a nadie, es una cuestión de cada uno, personal, que le guste, el que no le gusta. Bueno, los esperamos para que vayan a hacer un poco de gimnasia, compartan un rato con nosotros, escuchemos música. Así que bueno, muchas gracias a ustedes Gracias, Romina. por la Gracias por venir. invitación. Raúl, agradecerte por tener la diferencia de venir a visitarnos. Y bueno, como siempre, las puertas del canal estarán abiertas, ¿eh? Para todo lo que quieras emprender. No, soy un agradecido en la vida, yo, ¿viste? No sé, ya se me pongo a pensar, capaz que algo bueno habrá hecho, digo, para recibir tantos premios, ¿no? Que tengo, ¿no? Tengo una hija que es excelente, de muy chiquita como fue muy compañera y nada, no, cuando ganó, salió campeona, cuando dijeron Rincón Rojo esa noche, me agarró Sí, sentí me una cosa imagino. dentro en el cuerpo como diciendo, no, los abrazamos, los arrodillamos, lloramos los dos, nos secamos las lágrimas y fue una emoción muy grande y espero que para Truncado también haya sido una emoción muy, muy linda, muy grande, porque es como yo le digo, hija, sin querer, como dijo el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo hicimos Claro, historia en el claro. deporte y en Truncado, porque yo fui campeón argentino amateur, después con el tiempo Se repite la se historia. repite la historia con mi hija y entonces eso es impagable, digo. Y después, bueno, los dos hijos que tengo, que tener una hija como yo tengo, como la que tengo, que ¿Qué más le fue podés pedir a la vida, excelente, no? exactamente, que fue excelente. La mandé a estudiar, estudió todo, se recibió. Ahora me trae esto que es campeona argentina, mejor boxeadora. Y dije, bueno, tengo una hija hermosa, linda, como todo padre quiere tener. Y después uno, ¿qué quiere tener? Varoncito. Y tengo dos varones, que es Máximo y Ignacio, que son la locura de la familia. Mi señora que me acompaña en toda esta locura que yo tengo con el boxeo. Hasta en mi casa tengo una bolsa colgada. Claro, para no perder la costumbre. No, no, pero es de ellos. Yo se la pongo para que Claro. ellos le peguen, vayan aprendiendo. Y no sé, tengo esa locura, ¿no? Pero es como dice alguno, loco, pero bueno. Claro, loco, pero lo bueno. Y soy un agradecido en la vida. Agradecerle a la gente de deporte que nos da una mano, que siempre me dan el espacio para que yo pueda difundir este deporte que es lo más maravilloso que hay y lo más lindo. A la gente de la municipalidad que siempre por ahí la molesto por algunas cositas u otras. A ustedes, a todos los medios, un millón de gracias en general. Y no sé, a la empresa Don José, porque siempre me da una mano el Tarta Rodríguez, el Hugo siempre me dio una mano en todo. Soy un agradecido de él. Y por eso en mi ring, cada vez que haga boxeo, en la esquina siempre está el nombre de la empresa Don José. Y esa, hasta que el día de mañana peleemos un título del mundo, va a estar puesto, aunque sea uno de esos, va a estar puesto ahí arriba. Qué No grande. tengas duda, porque uno tiene que ser agradecido en esas cosas, ¿no? Por supuesto. Y agradecer, qué sé yo, al Turco de los Artesanos, a los del Carrito de los Panchos, a los supermercados de los gallegos, tengo amigos que siempre me dan una mano. Y a mucha gente que nos dan una mano en siempre, que los saludan. Y bueno, y nada, a los chicos que van a boxeo, que agradecerle que sigan luchando. Que se pueden hacer a la juventud, que se puede hacer las dos cosas a la vez, porque ella lo hizo. Entonces no es que yo lo digo por decirlo, porque se puede hacer las cosas. El día tiene 24 horas y hay que dividir las horas para hacerlas. Es que siempre yo le dije a ella que los días tiene 24 horas y vos tenés que dividir. Tenés hora para dormir, hora para estudiar, el resto de las horas tenés para hacer otras cosas. Y esto es así. Y tratar de unirlo todo en el deporte, que el deporte es algo muy importante. Mandarle un saludo a Isaac Loy. Gracias por aguantarme ahí en el gimnasio, seguir las actividades que sigo, porque si subo manteniendo abierto la escuela. Y no, y nada, a ustedes y bueno, agradecerle a Dios por toda esta alegría que nos dan, ¿no? Que me ha dado, ¿no? Es como dije, para mí el año ya terminó.
pero vamos a seguir luchando y creo que con ella vamos a ir por más, ¿no? Bueno.